Gracias, mira qué pareja se ha formado. Mirá. Nacho Viale y Cande Tinelli. Oh, dos bombones. Divino, mirá, qué bien quedan en cámara. ¿O no? ¿Da bien la pareja? Divino, divino. Por poco lo engancho con una sobrina mía, este ¿en chico? ¿Serio? Me lo perdí. No, no se lo digas. Me perdí tenerlo en la familia. ¿Le va a agarrar un 5? No, no, pero no. Marcelo va, está mirando, le va a agarrar un 5. Acá se une en todas las familias que tienen que ver con la tele. Los apellidos tienen que ser televisivos. Ahí está. No se puede. La verdad, vamos a decir, son todos divinos, pero es como un núcleo que van a terminar siendo todos primos a esta altura del partido. Exacto. Se conocen, tengo entendido que hace tiempo, ¿no? Sí, se han pistoleado de jóvenes. No, pará. Estás hablando de una chica que tiene 23 años. Bueno, 23 y pues. No tiene 17. Pero habrá debutado a los 18. El nexo total es Tuti 10. Porque Tuti, hijo de Billy Hayden, es el novio de Mica Tinelli, íntimo amigo de Nacho Viale. Pero espera, la consulta es la siguiente. Usted dice que ya habían pistoleado en juventud. Hubo besos. Cuando eran adolescentes, hubo besos. Bueno, él es un poco más grande que ella, claro, ¿no? Claro, cuando ella era más chica, era adolescente, tuvieron algunos besos, sí. Hubo algún approach, quedó ahí y ahora la relación... Se me hace onda Punta del Este. Y sí, tipo verano, besito. Romance de verano. No, por supuesto que no tengo ni idea. Nacho debe tener, no, porque lo conozco, es una amiga de tener buenos romances. Sí. En su haber tiene muchas, como Paulita Chávez, Luisana Lopilato. ¿Es verdad que está llorando Sofía Sámolo? Sí. Estuvo con Sofía Sámolo, lo contó nuestro amigo en Río. Ahora no estaba, pero ya estaba conociendo la hija de Marcelo. Pero si está de novia Sofía Sámolo. No. ¿Ah, se separó? No, se separó. Ah, vengo 7 capítulos atrasados.